La trompa de Falopio son como el túnel donde se encuentran el óvulo con el espermio. Son móviles y ella tiende hacia su parte más distal, lo que se llaman fímbrias, que son como unos deditos que se mueven que van a atrapar el óvulo desde el ovario para que al haber relaciones se encuentren con el espermio y se fecunde el óvulo. Las trompas de Falopio pueden obstruirse, cerrarse, lo que uno lo sospecha cuando haya habido un tiempo de exposición a embarazo y no se ha conseguido y hay antecedentes de infecciones tipo apendicitis que terminó en peritonitis, que ha tenido algún tipo de infección de transmisión sexual o sospecha de endometriosis como dolor importante con la regla, dolor al tener relaciones, etc. Al sospechar una obstrucción tubaria debe hacerse un examen específico que se llama histerosalpingografía. Esta es una radiografía especial donde se coloca líquido dentro de la cavidad y se espera que este líquido llene el útero y al llenarse el útero el líquido debe pasar a través de las trompas. Si las trompas están abiertas, el líquido pasa a través de ellas y cae a cavidad pélvica. Si las trompas están cerradas o obstruidas, este líquido no pasa y eso se observa en este tipo de radiografía. Uno de los tratamientos puede ser ir a tratar de reparar esta trompa, tratar de quitar la obstrucción que la produjo. Si eso se logra, la posibilidad de embarazo existe, pero hay un pequeño riesgo de lo que se llama embarazo ectópico, que el embarazo quede no progrese de forma adecuada a través de la trompa y llegue al útero. Si no se logra la desobstrucción de la trompa, se sugiere ir a un tratamiento de fecundación in vitro.